Hello, mi gente, Víctor y Leonel Gurú con ustedes. Estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que pasó en la jornada del 16 de noviembre del 2022. Es decir, que sí, el miércoles, ya hoy es jueves 17, y temprano de inmediato te ponemos en acción con lo que pasó en el béisbol de la República Dominicana, en Lidón. Bueno, en las grandes ligas también, lo que pasó, sí, porque hay, estamos en tiempo de premio. Déjame enderezarme un chin, porque me veo con un chin torcido, ¿verdad? Un chin torcido. Ok. Béisbol de las grandes ligas, baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo. Tengo fútbol, balón, pie, con muchos amistosos. Y también noticias de tópicos en sentido general. Agradecer a nuestra gente querida de FJ Puertas y Ventanas, expertos en cerrajería, herrería, shooter, ventanas, puertas, cristalería, espejo, trabajo en cocina con ese material de aluminio que hay, que se ve súper resistente y bien bonito. Así que ellos están en Villamella, ahí en la Charles de Gaulle, casi frente a la funeraria municipal de Villamella, y atendido por su propietario Francisco Javier Castillo. Decir que vamos gracias a Ducto Limpio y Ducto Grasa, pioneros en traer a la República Dominicana los equipos, el personal calificado con la certificación internacional para eliminar el virus que produce el COVID-19. Ducto Limpio y Ducto Grasa, una empresa de la familia Arencibia. Vamos a entrar en materia en Lidón. Ayer jornada de 3 partidos, llovió un poco en la capital, pero eso no impidió que se jugara. Un poquito más tarde de lo previsto, pero se jugó. En la capital, los Tigres del Licey. Mentira, en la capital no. Llovió en la capital, pero se jugó en la capital, pero no los Tigres del Licey. En la capital, los Leones del Escogido se sacudieron y vencieron 3-2 a las Estrellas Orientales. 3-2 ganó Gerson Bautista y perdió Wilfrín Obispo. Mientras que en la Romana, los Toros hicieron un rally de 4 vueltas en el mismo primer episodio y ahí de inmediato le pusieron a las Águilas presión y ganaron 8-3. Le cortaron una racha de 8 victorias a las Águilas, que estaban en primer lugar, y con esa derrota bajaron entonces al segundo puesto. O empate con el Licey. Es un lío ahí por la diferencia de 4 juegos más que tiene las Águilas en comparación con el Licey. Decir entonces que en el otro partido de la jornada, allá en San Francisco, los Gigantes cayeron de manos del Licey. El Licey sigue bateando muy bien, 8-1. Los Tigres del Licey ganó Brooke Hall y perdió Nick Strug. En el partido de Águilas y Toros, ganó por los Toros Johnny Brito, mientras que por las Águilas perdió Carlos Martínez el Tsunami. Ahí está, ¿verdad? La cartelera. Hay receso en el día de hoy. Y bueno, le cae bien a algunos equipos como las Águilas, que tuvieron 9 partidos consecutivos jugando. Y ya ustedes saben, eso no es un maíz, como se dice popularmente. Bueno, me voy entonces con el baloncesto de la NBA. En la NBA, en el día de ayer, jornada de varios partidos, donde el equipo de Indiana ganó 125-113 a Charlotte. Ahí sorpresa. Bueno, yo di favorito a Charlotte, pero Indiana también es buen equipo. 125-113 Indiana sobre Charlotte. El H terminó con marcador de 63 por 60 a favor de Charlotte, y el primer cuarto pasó empatado a 27. Minnesota Timberwolves, los Lobos. ¡Au! Otra sorpresa. Ganaron 126-108 a Orlando Magic. El H de ese juego pasó 74. Oiga bien, 74-49. Lo sacaron por la milla de línea. Y el primer cuarto terminó 42-24. O sea, le ganaron de 18 el primer cuarto. Y ya ustedes saben. ¡Wow! Le sacaron casi a la mitad, le sacaron casi el doble de lo que anotaron, de lo que anotó el equipo de Orlando. Y ese juego, con todo y eso, se dio 10.5 por encima de la línea.
El primer cuarto entonces terminó 42 por 24 a favor de Minnesota. Ahí Karl-Anthony Towns metió 30 puntos. El equipo de Washington visitaba, no, recibía la visita de Oklahoma. Oklahoma también dio la sorpresa. 121 para Oklahoma, 120 para Washington. El H de ese encuentro terminó con marcador de 67 por 54 a favor de Washington, que ganó el primer cuarto 37 por 29. Tengo en otro partido Boston Celtics. Boston Celtics sigue su buen ritmo. Ganó en el día de ayer 126 por 101 al equipo de Atlanta. Ese juego se dio 7 puntos y medio de menos, por eso. Porque Atlanta no hizo el aporte quizás de unos puntillos más. Y Boston ganó de 25 el juego al final. El H terminó con marcador de 62 por 53 a favor de Boston. Decir que, déjame ver, no, 62, sí, 62 por 53 a favor de Boston. Y el primer cuarto lo ganó Boston 30 por 18. En otro de los partidos, Toronto Raptors en su casa, en la bóveda, ganó 112 por 104 a Miami. El H de ese encuentro terminó con marcador de 60 por 54 a favor de Miami, que ganó el primer cuarto 31 por 27. Ese juego Miami lo perdió en el tercer cuarto cuando Toronto le sobreanotó 30 por 19. El equipo de Milwaukee Bucks sigue su ritmo ganador y venció 113 por 98 a Cleveland. Ya lo habíamos pronosticado. Ese partido en el H pasó con marcador de 61 por 60. Sí, 61 por 60. 61 por 60 a favor de Milwaukee. Y el primer cuarto lo ganó Cleveland 37 por 34. Tengo entonces que el equipo de New Orleans Pelicans venció de 14, 124 por 110 a Chicago Bulls. El H de ese encuentro terminó con marcador de 58 por 53 a favor del equipo de New Orleans, que ganó el primer cuarto. El H terminó, ya dije, 58 por 53 a favor de New Orleans, y el primer cuarto también lo ganó New Orleans 32 por 28. El equipo de Houston Rockets se sacudió ayer y venció 101 por 92 a Dallas Mavericks. Le dije que Dallas anda de capa caída, es un muerto, es extraño, está extraño este año el equipo de Dallas. 101 para Houston, 92 para Dallas. El H terminó con marcador de 57 por 51 a favor de Houston, que ganó el primer cuarto 31 por 28. En un partido cerrado, más cerrado de lo que yo pensaba, y sorpresa, ganaron los Knicks. 106 para los Knicks, 103 para Denver. Así es, sorpresa. El H de ese encuentro terminó con marcador de 55 por 54 a favor del equipo de Nueva York, que ganó el primer cuarto 30 por 27. Y finalmente, el equipo de Phoenix Suns venció 130 por 119 a Golden State. Ya lo hemos dicho, Golden State ha tenido un mal inicio de temporada, no ha habido química. Phoenix se mantiene jugando a buen ritmo, tiene buen equipo. Y tengo entonces ahí para comentar que el juego se dio a más, por sorpresa. Phoenix anotó bien, pero Golden State también. Bueno, Stephen Curry metió más de 50 puntos y ni aún así el equipo ganó, porque no es un juego de un solo hombre, es un juego en conjunto. Bueno, el fin es que el H de ese encuentro terminó con marcador de 72. 72 puntos metió en el H Phoenix, y el equipo de Golden State no se quedó atrás, metió 65. 7-2 por 6-5 pasó el H, y el primer cuarto lo ganó Phoenix 36 por 33, ya lo saben. Me voy al hockey sobre hielo. En el hockey sobre hielo, tres partidos. Tengo que el equipo de Ottawa Senators venció 4 goles por 1 a Buffalo Sabres. El tercio pasó 1 gol por 0 a favor de Ottawa, mientras que el equipo de San Luis Blues venció 5 goles por 2 a Chicago Lab.
Blahak, el tercio, pasó 1-0 a favor de San Luis. Y finalmente, en el nombre de Jesús, vamos para adelante. Los Ángeles King venció 3-1 a Edmonton Oilers. Y el tercio pasó 1-0 a favor de Los Ángeles King. En la NFL no hubo actividad. Mientras decir que en el fútbol balompié, amistosos internacionales, Nepal venció 1-0 a Pakistán, Croacia le ganó 1-0 a Arabia Saudita, Uzbekistán venció 2-0 a Kazajistán, tengo que Argentina goleó 5-0 a Emiratos Árabes Unidos. Ahí Messi, Di María metió 2, Messi 1 en el 44, Correa 1 en el 60 y Álvarez fue el que abrió la portería en el 17. Costa de Marfil venció 4-0 a Burundi, ahí Craso anotó en el 10, Gradel en el 45+1, Sangaré en el 58 y Pepe en el 63. Tengo que Austria con 1 a Mautovic en el 87, ya 1 tardío, venció 1-0 a Andorra. República Checa venció 5-0 a Islas Feroe, mientras que Kosovo y Armenia terminaron empatados a 2-2, Letonia y Estonia 1-1 también, Lituania e Islandia 0-0, pero en penales, Islandia ganó 6-5, en el de Letonia y Estonia, tengo que Latvia, entonces ese es Letonia. Letonia ganó 5-3 en tiros de penal. Tengo entonces que Azerbaiyán venció 2-1 a Moldavia. Alemania le ganó 1-0 a Omán. Polonia venció 1-0 a Chile. Turquía le ganó 2-1 a Escocia. Bulgaria le ganó 2-0 a Chipre. Gibraltar le ganó 2-0 a Liechtenstein. Argelia empató a 1 con Mali. Suecia le ganó 2-1 a México. Italia le ganó 3-1 a Albania. Perú le ganó 1-0 a Paraguay. Nicaragua le ganó 1-0 a El Salvador. En amistoso por equipos, el Bayer Leverkusen le ganó 3-0 al San Luis City 2. Y ya entonces en la FA Cup, tengo que Peterborough United le ganó 3-0 a Salford City y Oxford United le ganó 2-1 a Woking. Mientras que en la Eredivisie de Holanda, el Roda GC Kerkrade ganó 1-0 al Den Haag, al lado de Den Haag. Aquí va a salir yo europeo. En la Liga Nacional de Guatemala, el Gustatoya ganó 2-0 a la Chuapa. El Malacateco le ganó 2-1 a Antigua. El Sinabajul le ganó 2-1 al Santa Lucía de Cozumel. El Deportivo Misco empató a 2 con el Coban Imperial. Comunicaciones venció 2-0 al Iztapa. Y el Celaju empató a 1 con el Municipal. Ya para concluir, tengo unos amistosos. Déjame ver, ¿no? Ya, yo completé. Completamos ahí. Dijimos el lado, sí, estamos completos. En noticias importantes, Miguel Tejada fue arrestado en el aeropuerto, impedido de viajar por tema de estafa, cheque falso. Miguel Tejada, un pelotero, el pelotero de la patria, señores. Ha dejado que su nombre ruede de una manera negativa, lamentablemente, por verse envuelto con el tema de dar cheques sin fondo. Y eso pues le ha creado serios problemas al exjugador de Grandes Ligas. Tengo entonces que el Juego de Estrella de Grandes Ligas será celebrado en Texas, y el del 2024, y los Rangers de Texas tienen esa responsabilidad. El equipo de Cebelén Bowling Center gana el oro en el torneo mundial de boliche en Panamá. Así que Otani expresa su deseo de representar a Japón en el clásico mundial que viene por ahí. Y Leger dice que el picheo es la principal pieza de fortaleza, o sea, la principal fortaleza de las Águilas. Así que
Nada, señores, estamos activos. Cristian Rodríguez gana bronce en torneo de ranking celebrado en Puerto Rico. El gurú con ustedes, nos vemos en el próximo bloque. Bye bye.